O Boiro Voleibol terá mañá o seu último baile na Cachada. Enfrontarase o Textil Santanderina nun duelo entre os dous descendidos desta Superliga. Encontro co que o Rotogal quérese despedir con victoria. Mañá remata a fase regular da Superliga de Voleibol co último partido do Boiro na máxima categoría do voleibol nacional. Foi unha temporada dura para o Rotogal, que se despedirá mañá na casa ante a súa afección, coa posibilidade de sumar a súa primeira vitoria. En fronte estará o Textil Santanderina, o outro club que descenderá a segunda división. Bueno, el objetivo, como siempre, es intentar ganar, no nos vamos a engañar. La idea, además, como es un equipo, digamos, que es parejo al nuestro, vamos a intentar, en el último partido de la temporada, sacar puntos e intentar ganar para que la gente disfrute de este último partido y nada, que sea un bonito espectáculo. Os boirenses intentarán facerse con esta apertada victoria cunha baixa importante no seu equipo. En principio, la única baja es Gabriel, que al final, contra el partido de Palma, que lo expulsaron, le dieron una jornada de suspensión, entonces no va a poder jugar este partido. Nesta segunda volta da competición, o Rotogal medirase a unha Textil Santanderina que conta con varios cambios. Bueno, cambió mucho Textil, cambió, si bien cuando jugamos allá ya estaba Marcelo de entrenador, pero fue un cambio muy grande del entrenador, cambió jugadores y la verdad que ahora además tiene alguna baja por lesión, así que no sé muy bien con qué equipo nos vamos a encontrar aquí. Nada, es un equipo como nosotros que sufrió mucho este último tiempo porque también estar ahí en el descenso es muy complicado, así que a ver cómo llegan este fin de semana. O club fai un chamamento a súa afección para arroupar e animar os xogadores neste derradeiro partido na Superliga, xa que a entrada será de balde. A Cachada acolle mañá este partido entre o Rotogal e o Textil, que comezará ás 6 da tarde.